Hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer un video sobre esta serie o esta temática. La serie es Los Invasores. Y se concatena con una serie de series, valga la redundancia, que durante la década del 70, 80 y parcialmente década de los 90, hablaron sobre el tema OVNI. O tocaron el tema OVNI y tocaron el tema de las invasiones de los extraterrestres. La primera serie fue Los Invasores y dejó tal vez una de las frases más míticas que tenga una serie, que fue: David Vincent los ha visto. Y Los Invasores trataba de un mundo muerto, no sabemos cuál, y que estos invasores venían a la Tierra para apoderarse de todos los recursos que tenía la Tierra y así revitalizar su mundo, pero tenían un defecto. Y era muy fácil de identificar quién era un extraterrestre, de quién no era un extraterrestre, porque cuando tomaban las cosas, el dedo meñique siempre les quedaba en una posición donde era fácilmente identificables. Por ahí, si yo mal no recuerdo, hubo una película que también me gustó muchísimo, que también tocaba el tema extraterrestre, y era la película protagonizada por Roddy Piper, del gran John Carpenter, ídolo Carpenter, que se llamaba Viven. Sugestivo el tipo. Entonces el hombre este, Roddy Piper, se colocaba unos anteojos como los que tengo puesto, y el tipo podía ver que en la televisión había una película porno y había extraterrestres. Los mensajes subliminales que estaban en todas partes, que hablaban de la obediencia, etcétera, etcétera. Por ahí también estaba había otra serie que fue emblemática, que fue B, Invasión del Espacio, B, con los lagartos y su invasión a la Tierra, que venían a buscar agua, etcétera, etcétera, que también fue una muy buena serie. Pero ya aquí el tema era otro, el tema era el nazismo y el protonazismo y las consecuencias que había tenido los regímenes fascistas. Y por eso muchas veces se utilizó el tema extraterrestre como el disparador de una temática que tenía que ver con la Guerra Fría. Si bien todos conocemos el incidente Roswell y el famoso, entre comillas, globo aerostático que se estrelló en Roswell y la fallida autopsia a un extraterrestre que circuló por ahí, las series y películas que tuvieron temática extraterrestre casi siempre eran para demostrar que los regímenes totalitarios o los regímenes fascistas lo único que buscaban era oprimir a la gente, y por lo tanto los extraterrestres eran eso, eran los opresores, eran los malos, eran los que venían a hacer pelota el planeta. Y ahí está la mítica escena de Tim Burton en Marcianos al Ataque, que cuando aparece la paloma de la paz, el embajador marciano la hace mierda. Muy, muy sugestiva esa escena. Voy a ponerles la fotito por aquí, porque no puedo poner los videos de todo esto porque YouTube me bloquearía el video. Pero vamos a ir poniendo por aquí, por allá, las fotos de todas estas series que hemos mencionado. La única serie con temática extraterrestre que se salva de todo este menjunje es Star Trek. ¿Por qué? Porque Star Trek muestra en metáforas lo que es un mundo donde no hay problemas raciales, no hay problemas económicos, se sale a explorar ese extraño nuevo mundo, esa frontera final que es el espacio. Allí se encuentran con culturas diversas,
si bien al principio nos peleamos, esto que el otro nos matamos, después establecemos relaciones diplomáticas y bla, 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 bla. Por lo tanto, Star Trek está fuera de este mundo de series y películas que tratan a los extraterrestres como los malos. Por lo tanto, este video es un video muy friki, porque voy a ir poniendo ahora las series y películas que tocaron este tema. Al menos las que yo veía cuando era chico. Las que yo veía cuando era chico, que eran Los Invasores. ¡Ay! Me olvidaba de una película mítica. Ahora que estoy pensando, Plan 9 del Espacio Exterior de Ed Wood. Una cosa de locos, Ed Wood y esos efectos especiales charcha donde se veía el platito volador. No, espectacular. Orson Welles y la invasión de los mundos. Pero bueno, eso es esa película para otro momento, porque para esa película voy a hacer un video en especial. Bueno, esta temática friki va a tener ahora aquí una correlación de series que tocaron este tema. Y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video hablando sobre otros temas y otras cosas frikis. Vamos a hablar de temas de DC, de Marvel y de cosas que están por venir. Y les recuerdo, y por aquí les voy a dejar la tarjeta, para que ustedes vean y acepten el desafío de los 100. Nos vemos. Cuídense. Gracias.